then. Now. The king of kings. You can't see me. Forever. Together. Familia hispana, gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos. Mis panas mayulleros, ¿cómo se los explico? El pasado episodio de SmackDown comenzó con tremendo choque. Sí, pero no un choque como normalmente pasa en WWE entre dos superestrellas. No, este fue un choque literal en el estacionamiento, donde salieron perjudicados Karrion Kross y su compañera Scarlett. Bueno, el segundo choque sí fue de superestrellas porque Drew McIntyre aprovechó el momento para embestir a Karrion Kross como si fuera el último día de la Tierra. ¡Wow! Y esto no se puede defender, igual no sabemos qué empezó esto, pero vamos, lo que oye, le hicieron a Drew McIntyre es horrible, ¿eh? Ayuda, por favor, no lo hagas, McIntyre, no lo hagas. Pero McIntyre, esto pero deténganlo, que acaba de pasar por un accidente. Dios mío, pero este hombre está enloquecido, lo pueden multar, suspender, meter preso. Está atacando a un lesionado. Y obviamente, eso sacaba a Karrion Kross de la ecuación para competir esa misma noche en SmackDown en un combate fatal de cuatro esquinas donde se buscaba al retador número uno del campeonato intercontinental de Gunther. Y la pregunta era, ¿quién entonces ocuparía el puesto de Karrion Kross? ¡Búyaca, búyaca, búyaca! Rey Misterio, el maestro de la 619, competía esa noche en el combate fatal de cuatro esquinas mientras hacía su debut en SmackDown como nueva superestrella de la marca azul. ¡Véanlo! ¡Fuera, Sammy! Y nuevamente, aquí esto es sin descalificaciones, sí, no todo se vale. Todo permitido. Reglas de un combate de esta jerarquía. ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¡Oh, dámelo a mí! Bueno, es que Sheamus se portó feo con los dos. Y ahora... Ya, Sheamus no regresa. ¿Quién está aquí? ¡Oh, los compañeros de las bestias peleoneras! ¡Rich Holland! Y Rich, The Fridge, Butch, oh no. No podían dejar que atacaran a Sheamus así como así, pero aquí se formó afuera del ring. Butch y Holland se llevaron, la acción para allá, para el ladito. Rey Misterio en este momento, y a 619, no, Ricochet lo bloquea. Mira, busca un látigo. Un paso de Alabama. Rey. Rey, cómo lo planta, Dios mío, qué conocimiento, qué capacidad. Este hombre es una enciclopedia. De cabeza y ahora tiene más. 6-1-9. Solo quedaron ellos dos. Rey Misterio buscando altura. Dios mío, estaba a punto de irse y puede conseguir una oportunidad titular. Plancha sapo hermosa. 1, 2 y 3 y lo logra, Dios mío. Rey Misterio es el retador número uno al título intercontinental. Bueno, esto hay que celebrarlo, amigos, porque en los peores momentos de la vida a veces recibimos el regalo más grande. Rey Misterio vino deprimido porque ha estado muy triste por lo que sucede con su hijo en Monday Night Raw. Viene a pedir que le dejen irse, que lo liberen. Y recibe una oportunidad titular y se convierte frente a nuestros ojos en un combate dificilísimo con ataque cuatro esquinas, el retador número uno. ¡Bravo, Rey! ¡Qué grande eres, Rey! ¡Qué manera de lucirse! La verdad es que Rey Misterio siempre está donde tiene que estar. ¡Esta es mi nueva casa ahora! Y ahora tengo una oportunidad por el título intercontinental. ¡Wow! Una oportunidad contra el poderoso Gunther por el campeonato intercontinental. ¡Wow! ¿Cómo le cambió la vida a Rey Misterio? Esa misma noche, él había aparecido en SmackDown porque quería hablar directamente con Triple H para decirle que estaba cansado de la situación con su hijo Dominic y el día de juicio en Raw. Así que Triple H lo convenció y a puerta cerrada se reunieron y aparentemente algo bueno salió de eso. Porque no solamente Rey Misterio consigue una oportunidad titular y obviamente ahora es superestrella de SmackDown. Bien por él. Ay, si solamente Dominic Mysterio abriera los ojos, Mayuya, ilumina a ese muchacho que está perdido.
Pero bueno, el universo no está perdido porque encontró a alguien muy especial que apareció en el evento Extreme Rules para sorpresa y beneplácito de todo el universo de WWE. Así que en el pasado SmackDown hizo su primera aparición después de ese Extreme Rules y tuvo un mensaje bastante emotivo. Bueno, y a veces bastante confuso. Este aquí, este soy solo yo, está bien, esta es una versión de mí que nunca les presenté antes. Este soy solo yo, siendo yo, el genuino yo por primera vez. Este pasado año de mi vida he perdido muchas cosas. Perdí mi carrera, perdí la confianza en mí mismo, perdí a dos personas que estaban muy, muy cerca a mí. La gente en todas partes decía, gracias, Bray, hombre, ¿cuándo regresas a casa? Pensé que todo lo que jamás hice aquí, al contrario, pensé que todo eso no tenía sentido, que nada de lo que hice le había importado a nadie. Y yo estaba equivocado. Gracias a ustedes, todos ustedes salvaron mi vida. Cada vez que traté de huir y esconderme, ustedes estuvieron ahí para encontrarme. Ustedes son la razón. Ven, ven. Ven conmigo. Tu vida se acabó. Olvida el futuro. Olvida el pasado. La vida se ha terminado. No tienes idea de con quién estás lidiando, ¿verdad? Oh, pero lo sabrás. Lo sabrás. La espera finalmente ha terminado. WWE Live regresa a México este otoño. Sé testigo del explosivo evento central cuando el Bro original Riddle se enfrente a Seth Freakin Rollins y todas tus superestrellas favoritas, incluyendo a Rey Mysterio, Bianca Belair, Bobby Lashley, Raquel Rodríguez y muchos más. No te pierdas WWE Live en México este octubre. Amigos, la semana pasada en la premier de temporada de Raw, el campeón de los Estados Unidos, en ese momento Bobby Lashley, pierde su presea. Bueno, yo sé, muchos van a decir que fue por la interferencia inesperada de la bestia encarnada Brock Lesnar, quien esa noche regresaba a WWE para desguañingar al Todopoderoso, cosa que le facilita las cosas a Seth Freakin' Rollins para salir con la presea. Así que en el pasado episodio de Raw, imagínense, el Todopoderoso está en el ring llamando rápidamente a la bestia para que viniera porque él lo quería desguayingar. Imagínense ustedes, una bestia encarnada enfurecida, un Todopoderoso enfurecido. ¿Qué puede pasar en este comienzo para Raw? Pura candanga como rundanga, véanlo. ¡Ay, se va a repetir la historia! ¡Se va a repetir la historia, Dios mío! ¡Y oh, se escapó! ¡Se escapó! Tal y como lo hace Bobby, justamente contra los postes. ¡Y lanza para la bestia vaquera! Oye, yo he visto lanzas a la barrera de protección, pero esto por poco termina fuera de la arena. Tienen que traer a un ejército, a la NASA, los bomberos, a todo el personal de WWE para poder separar a estos dos hombres. ¿Y qué demonios? Pero si estamos simplemente comenzando el programa. Mira, hasta superestrellas tuvieron que salir. Hasta las propias superestrellas tuvieron que salir a ayudar. ¡Qué horror! ¡Que dirá la gente de nosotros! ¿Qué dirá? ¡Mira cómo comenzamos este programa! Entiendo que está que bota humo, pero ¿qué lanza la que le ha regalado a Brock Lesnar, por favor? Aquí está la academia. No. Agárralo, pero agárralo, por favor. Ustedes son más. Ustedes son más. ¡Alanza sobre la mesa de nuestros compañeros en inglés! ¡Dios mío!
pero deténganlos en serio, que se van a hacer un daño. ¡Ay, pero horripilante! Peor de lo que deberíamos ver en este momento. No puede Mira ser. Mira, ya está poniéndole la mano encima a quien sea. ¡Y todo por salirse con la suya, French Mayo! Él tenía ganas de romper la mesa y como la lanza no lo hizo, dijo, no me voy a quedar con las ganas. Esto puede ser grave para ellos, no solamente físicamente, los pueden multar, los pueden suspender. Y mira, ahora Bobby Lashley está poniendo los brazos en alto y las manos en alto diciendo, ¿está bien? ¡Ya terminé! ¡Cómo no, mi hermano! ¡Se acaba de destrozar la mesa con Brock Lesnar! Amigos, esto me parece que data de mucho antes de que nosotros podamos imaginar. Esto viene con venganza implicada de parte de la bestia. Ahora, ¿qué será exactamente? No sabemos. Lo importante es que se ha producido, lo estamos viendo y por dónde va, va por muy mal camino. El todopoderoso Bobby Lashley y la bestia encarnada Brock Lesnar colisionarán en Crown Jewel el sábado 5 de noviembre. Si lo que acabamos de ver es una indicación de lo que tienen reservado para nuestro universo en Crown Jewel, ¡mayuya! Puedo garantizar que este será un evento que nadie se querrá perder. El club original, OC, y sus integrantes vuelven a estar juntos. Así es, Gallows, Anderson y Styles están listos para enfrentarse al día del juicio con Rhea Ripley a su lado en Crown Jewel. Y después de más de 2 años de dominio total, el campeón universal indiscutible de WWE, Roman Reigns, espera aplastar a Logan Paul sin mucho esfuerzo. Pero no se debe descartar a Paul tan fácilmente. Crown Jewel será transmitido el sábado 5 de noviembre en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. ¿Qué significa eso? Que en el pasado Raw, Seth Freakin' Rollins estaba con todos nosotros celebrando su nuevo campeonato de los Estados Unidos. Aunque la producción me dijo que dijera que era por la ayuda de Brock Lesnar. Yo lo digo para que no se ponga brava la productora, pero no importa. Lo importante es que la celebración fue cortada porque un hombre que se ha llamado agente de cambio en WWE, Mustafa Ali, salió a cambiar las festividades. Un poco de por favor. Tú serás Seth Freaking Rollins, pero ahora mismo a quien estás mirando es a tu próximo Freaking Problema. Ay, Dios mío, le va a arrancar la cabeza. Yo no me voy a ninguna parte, yo no voy a retroceder, yo quiero una pelea, quiero un collar. Oye, por ese título de... Oye, mira... Aprecio lo que estás tratando de hacer. Quizás esto puede ser un poco sorpresa, pero Ali, hasta me caes bien. No tengo mucho respeto por ti. Tú entras a este ring, eres uno de los mejores que tenemos aquí en WWE. Pero una cosa que esta gente quizás no sepa de ti es que tú eres aún mejor ser humano. No, veo lo que estás haciendo allá atrás con los jovencitos, ayudándolos. Eres un gran amigo. Eres un gran padre. ¡Toma tu tomate! ¡Un gran recibidor! ¡Un gran recibidor! Y de tanto gran padre, gran amigo y un gran puño que le regaló. ¡Un gran recibidor! Chico, ¿pero cómo viene a interrumpir esta celebración de nuestro nuevo campeón de los Estados Unidos? Hay que tener un poco de tacto también en la vida, con todo respeto, Ali. Mi pana mayullero, en español claro y raspado, lo que Rollins le dijo a Ali es arranca de aquí, piraña, vete al final de la fila si quieres una oportunidad por mi presea de los Estados Unidos. Además, ya sabíamos quién iba a ser retador número uno esa misma noche en Raw. ¿Se acuerdan el hombre que lo venció en Extreme Rules dentro de la fosa de combate? El pana original, Matt Riddle. Él era el retador número uno esa noche. Y además, teníamos la presencia de Elias al lado del ring, quien esa noche había regresado a WWE y específicamente a Raw. Claro, su concierto fue interrumpido antes de la lucha titular y dijo, bueno, ya que estoy aquí, me quedo un rato más para ver qué pasa en esta guarandinga.
¡Ay! ¡Otra vez, Jenny Soto! ¡Mira cómo lo tiene! ¡Salte de ahí! ¡Salte de ahí! ¡Salte de ahí! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Salte de ahí! ¡La cuerda! ¡La cuerda! ¡La cuerda! ¡La cuerda! ¡La cuerda con las piernas! ¡La cuerda! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¡Señor árbitro! ¡Increíble! ¡Y no lo suelta todavía! Pero... Y míralo, puede míralo. Ni respirar. Apenas claro. Puede respirar, claro. ¡Wow! Dios mío, le estaba atracando la respiración completa y absolutamente por mucho tiempo. Y que Seth Freakin Rollins, sin poder respirar, haya podido hacer lo que acaba de hacer, es sencillamente... Cuidado, Elías. Elías, no te atrevas, Elías. No te atrevas, Elías. Que Rollins no luce bien para nada. No te atrevas. Y está muy cerca del Elías. Pero, ¿qué se está tramando Rollins? Golpéame. Se lo está exigiendo. Golpéame, claro. Claro, quiere escapar de esto fácilmente. Yo, que me golpee, chico, que me golpee o te golpeo yo a ti. ¡Mosca, mosca! ¡Oh, la patada de Riddle! Buscaba llegar. Forzar la descalificación, eso no funcionó. Igual le regaló un patadón el Elias, pero parece que Riddle está en su momento y parece que vamos a tener nuevo campeón de Estados Unidos. ¡Al ortoniano, Dios mío! En guerra cualquier hueco es trinchera. No, la DDT modificada de Randy Orton, clásica de la víbora, no conecta. Pobre frente. Porque le falta ese cutter, le falta el cutter, el RKO. Y podríamos tener un nuevo campeón de los Estados Unidos, Riddle por segunda vez titular de los Estados Unidos. Y Oklahoma City está con él, parece que se lleva la victoria. Fin de mundo, no va a ser. ¡Oh! Hizo boñona y pisadán. ¿Tú ves? Los planetas alineados. Papita, maní y tostón. Con todo respeto, Matt Riddle. Al final de la fila, chicos. Elias tratando de ayudar. Ahora se lleva pisotón también. No hay ni presentación para el ganador y todavía campeón de Estados Unidos, Seth Freakin Rollins. Estuvo en una lucha en desventaja. No tengo que decirlo yo, ustedes lo vieron. Y esta es la grandeza de este hombre. ¡Qué maravilla! Qué suerte para nosotros tener un campeón de este calibre. No nos lo merecemos. Sin embargo, nos pertenece. Menos mal que lo tengo que mandar a hacer otra vez el pastel. Obviamente esto fue garrafal para Matt Riddle, porque ese impacto lo dejó lelo. Y aprovechando la lelitud de su oponente, el campeón lo finiquita. Y al otro, al corista. Bueno, amigos, este es el concierto que el universo quería escuchar. Canten, vociferen esta canción. No. Dios mío. No, tampoco es así. Mira, le tiemblan los brazos a Riddle. ¿Quién es? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Mustafa Ali! Es una colección demasiado grande de enemigos la que tiene Seth Freakin Rollins. Yeah, pero... ¡Ay, qué momento tan chévere! ¡Mustafa Ali, claro! Después que el hombre ha batallado para defender su título, ¡bofetazo! Claro, sí, ahora lo vas a defender también, por favor. Chico, no estoy defendiendo, estoy diciendo lo que es justo, lo que es verdad. ¿Qué culpa tiene Seth Freakin Rollins de que Bobby Lashley le haya prometido una lucha por el campeonato de los Estados Unidos? ¡No! Esto deberían amonestarlo. Mira, y se va a seguir el título. No puede ser. Oye, pero te guste o no, Mustafa Ali está en pie y luciendo muy bien. Me parece que Seth Freakin Rollins tiene un nuevo problema que no vio venir. Mustafa Ali, quien ha demostrado que parece que no se va a alargar tan fácilmente como se lo sugirió Seth Freakin Rollins. Y hablando de gente que no se va a alargar fácilmente, eso nos lleva directamente a Logan Paul. A solo unas semanas de su combate por el Campeonato Universal Indiscutible de WWE contra el jefe tribal Roman Reigns en Crown Jewel, Logan Paul regresa a SmackDown. ¿Cómo responderá el linaje? ¿Seguirá Logan rompiendo las grietas de la línea de sangre? Io Sky y Dakota Kai arriesgarán sus campeonatos femeninos en pareja contra Raquel Rodríguez y Chopsy en SmackDown. Y ese no es el único desafío de la próxima semana para Damage Control, amigos, porque Bayley se enfrentará en mano a mano contra la EST de WWE, Bianca Belair, en Raw.
Panitas mayulleros, desafortunadamente por hoy se nos acabó el tiempo, pero los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos como siempre reviviendo todo lo maravilloso que ofrece WWE camino al evento Crown Jewel. No lo olviden, el 5 de noviembre en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Esto fue WWE en Español. Yo soy quien, su anfitrión Marcelo Mayuyama Rodríguez. ¡Colga!